Esta tarde hemos decidido organizar una reunión de partido. Hemos tenido la suerte que nos han querido acompañar diferentes representantes del Partido Popular a nivel regional. Tenemos en este caso a Marco Ortuño, Isabel Sánchez, Inma Lardín, Juanfran y bueno, tenemos también algún que otro alcalde de la zona del Bajo Valentín, de Librilla, algunos representantes de Totana y de Mazarrón. Y bueno, al final pues una reunión, en este caso relacionada directamente con el tema del plan de ayudas que lanza el gobierno regional de Fernando López Mira, el plan Reactiva, un plan dirigido hacia las fuerzas vivas no solamente de este municipio, sino también de la comunidad autónoma, gente que realmente pues tiene ganas de seguir trabajando y necesita un poco ese empuje y el presidente ha decidido que pues se lo quiere dar, ¿no? Y bueno, venimos un poco en ese sentido para explicar en qué consiste la ayuda, poder resolver sus dudas, poder también recoger sus necesidades reales para poder seguir trabajando por mejorar sus condiciones y que ellos puedan seguir trabajando con las mejores calidades posibles. Por otra parte, nosotros a nivel municipal estamos aquí también para poder trabajar en el ámbito municipal, poder recoger los aspectos que nosotros como parte de la política municipal podamos ayudar desde aquí realizando propuestas y solventando todos los problemas que están teniendo con el gobierno socialista en Alhama. Sí, bueno, pues ya se ha puesto en marcha el segundo plan de rescate para el sector turístico, para el sector de la hostelería, ayudas que tienen un presupuesto de más de 30 millones de euros. Ayudas de las que se van a poder beneficiar los autónomos y las pymes de la hostelería, del ocio nocturno, de los salones de celebraciones, las agencias de viaje también y, por supuesto, los alojamientos turísticos. Son unas ayudas que tienen como principal objetivo ayudar a quienes peor lo han pasado durante estos últimos meses debido a la crisis sanitaria, económica y social tan importante que hemos sufrido. El Gobierno regional en este momento está centrado en lo importante y lo importante es trabajar para recuperar la normalidad lo antes posible, para acelerar ese proceso también de vacunación y para agilizar todos los trámites administrativos y que estas ayudas se puedan pagar y el dinero de estas ayudas puedan llegar a los beneficiarios lo antes posible. Como digo, ya está abierto el plazo y estoy lógicamente aquí pues para tratar de dar detalles y explicar pues todo lo que hay que realizar y todo lo que hay que llevar a cabo para que el sector turístico y el sector de la hostelería de Alhama pues pueda acogerse a este importante paquete de ayudas que ha puesto en marcha el Gobierno regional de Fernando López Mira. Sí. No. Ya está abierto el plazo para la presentación de las solicitudes y en concreto el plazo finaliza el próximo 21 de julio. Efectivamente, las ayudas se tramitarán, se resolverán y se harán efectivas por orden de entrada. Y la previsión que tenemos es que a finales de este mes de julio, primeros días del mes de agosto, se puedan atender, se puedan pagar las primeras ayudas. ¿Cuándo se ha abierto el plazo y cuándo se ha cerrado? ¿Y cuál es el importe de las ayudas por término medio, por establecimiento? Depende. Las ayudas pueden ir de 4.000 a 14.000 euros en unos casos. En los alojamientos turísticos pueden llegar hasta los 200.000 euros. Por eso digo que hay un abanico de beneficiarios y de cuantía de ayuda muy diverso. El plazo ya está abierto, como digo, finaliza el próximo 21 de julio, pero sí que es cierto que para los alojamientos turísticos el plazo comenzará el próximo miércoles. En definitiva, y lo reitero, son unas ayudas muy importantes, puesto que el objetivo prioritario de nuestro Gobierno regional es que nadie quede atrás después de esta grave crisis que hemos sufrido. ¿Son muchos requisitos los necesarios? Los requisitos son los mínimos e imprescindibles porque ya tramitamos unas primeras ayudas durante el pasado mes de diciembre y prácticamente los requisitos son los mismos. Ya digo, son ayudas directas las que se van a otorgar por parte del Gobierno regional. Vamos a tramitar esas ayudas de una manera ágil, de una manera rápida, para que el dinero pueda estar en el bolsillo de los beneficiarios lo antes posible. ¿Son ayudas a fondo perdido? Sí, claro. Hablamos de ayudas directas. No se trata de subvenciones. No hay que justificar nada más allá de lo que se disponga en la convocatoria que se ha efectuado por parte del Gobierno regional. Y reitero que son ayudas directas que van desde los 4.000 euros en algunos casos, en función del número de empleados, pero que en los alojamientos turísticos, por citar algún otro ejemplo, puede llegar hasta los 200.000 euros por beneficiario.